Hola guapis, mirad, es domingo, son las 8 menos cuarto de la mañana y aquí estoy en el cuarto de las lavadoras poniendo una lavadora porque esta semana, bueno, pues entre que ha llovido muchísimo, ya sabéis que para venir aquí, bueno, lo sabéis las que lleváis tiempo en el canal porque hace mucho que no grababa desde aquí, las que sois nuevas no os he enseñado esta parte de mi casa. Esta parte de mi casa es de la que menos orgullosa me siento porque está hecha un desastre. Pero bueno, es un baño que teníamos en el jardín, tenemos. Y el baño es muy grande. Con lo cual, hace años decidí traerme aquí, aparte de despensa, como estáis viendo por ahí, pues me traje la lavadora y la secadora. ¿Qué pasa? Que esto está hecho un desastrillo porque, bueno, es la parte de fuera, pero no me importa mucho. La cuestión es que, como os decía, como ha llovido tanto y tengo que salir a la calle para venir, pues no he puesto ni una lavadora en toda la semana. Así que os podéis imaginar el mogollón que tengo ahora mismo para poner. Y me he levantado prontito, lo que pasa que, pues lo mismo, hacía frío y no había querido salir hasta ahora. Pero ahora ya, digo, me voy a empezar a poner lavadoras porque tengo aquí para todo el día. Además, últimamente, no sé qué hago, guapis, pero estoy volviendo a encoger muchísima ropa. Es verdad que yo toda la ropa la meto a la secadora y, claro, no debo hacerlo, porque los jerseys y esas cosas, pues me los estoy cargando. Así que tengo que ponerme más tranquilamente. Y lo que no sea de secadora, no meterlo a la secadora. Ya sé que ese cuadro no le gusta a casi nadie, pero es una herencia de familia y aquí le tenemos en el baño. Mirad, aparte de los pods de Ariel, yo utilizo esto para las manchas que tengo. Y los pods de Ariel que los tengo ahí, que encontré una oferta muy buena en Amazon. Y los cogí y me siguen durando. Y nada, ya tengo la primera, que no es ropa muy sucia. La voy a poner pues a 30 grados y este programa que dura una hora. Pero fijaros, todavía me queda el cubo todavía lleno y no he quitado las sábanas. Así que nada, aquí voy a dejar esto funcionando y me voy para afuera. Hace un aire hoy. Madre mía. Qué horrible. Pero aún así me encanta salir. ¿Eh? Me encanta. Bueno, si no conocéis la casa porque sois nuevas por aquí, si bicheáis por el canal tenéis house tour de todo. Tenéis house tour de la casa, del jardín, de todo. Que podéis cotillear y siempre pienso en hacer uno actualizado, pero la verdad es que si es que lo mismo, tampoco he cambiado nada y nada. Bueno, pues hoy, como habéis visto, es domingo. A ver, que os coloco por aquí. Hoy es domingo y mi plan el domingo, ayer sábado estuve toda la mañana haciendo cosas en el ordenador, de trabajo, de estudio, de bueno, un montón de tareas. Y la cosa es que pasé casi toda la mañana en el ordenador. Y luego por la tarde me fui de cumples familiares. Conclusión, ayer no hice nada en la casa. Así que hoy domingo me toca ponerme a hacer cositas. Quiero hacer un pan, pero quiero ver cómo hacer un pan más bonito. Estoy encantada con la panificadora, es súper cómoda. Porque claro, tú echas ahí todos los ingredientes y te puedes ir y te olvidas. Pero no sé, de vez en cuando un panecito así redondo con unas rodajitas parece como que apetece. Pero no sé si me va a dar tiempo. Entonces quizá al final tire por la practicidad y haga el pan, que es lo que me corre prisa, en vez de que quede tan mono. Mirad, ayer en uno de los cumples me regalaron esta miel que es natural. Que bueno, o sea, solo el aspecto que tiene la miel ya me muero. Así que ahí la tengo para probarla también. Porque una buena miel, ¡jo! ¡Qué maravilla! Cómo se nota el cambio, ¿eh? No tienen nada que ver.
Y nada, lo que os digo, que voy, pues eso, a centrarme hoy en poner lavadoras, a concentrarme en no meter las cosas que no debo a la secadora, lo que pasa que me da rabia tener el tendedero en casa, pero tampoco hay otra manera. Con lo que, pues tenemos el tendedero en casa, no pasa nada. Y tengo que recoger la cocina, hacer pan, quiero hacer también una crema de calabaza, y hoy no he pensado en la comida. Ahora que me doy cuenta, no he pensado en la comida, así que habrá que sacar algo del congelador. Mira, el congelador todavía está bastante llenito. Ah, pues mira, voy a sacar un paquetito de filetes y con la crema de calabaza, los filetitos y pues una ensaladita, por ejemplo, mismamente, comemos divinamente. La verdad es que últimamente no me complico demasiado con las comidas. Y nada, mirad, me compré el otro día esta chaquetita, así tipo polarcito. No es muy gordita, pero es calentita, abriga. Y digo, ojo, pues para estar en casa y no estar todo el día con la bata. Que es que me da mucha rabia, pero al final acabo todo el día con la bata porque tengo, cuando estoy sentada, cuando me pongo a hacer cosas me sobra todo. Pero cuando me siento a ver algo en la tele o a trabajar en el ordenador, claro, me quedo fría y entonces enseguida me vuelvo otra vez a echar la bata. Y digo que no, que es una costumbre muy fea estar con la bata todo el día. Lo que pasa es que es lo más calentito, así que al final, vosotras, ¿qué hacéis? ¿En casa estáis vestidas o estáis con la batita y las zapatillas? Yo las zapatillas, vamos, imprescindibles. Las zapatillas en casa tengo que estar con las zapatillas, no puedo estar con zapato o con calzado de calle, me pone muy nerviosa. Y eso que al final viviendo aquí es incómodo porque entras y sales al jardín y estás con las pantuflitas de casa, pero en fin, no me apaño. Y luego sí que me gusta estar vestida. Esto es todo un día que estoy muy cansada y digo, hoy me lo voy a tomar de pijama y sofá. Y entonces no me quito el pijama en todo el día. Pero normalmente sí que me gusta levantarme y vestirme. Hoy, mirad, no lo he hecho. Voy con el pantalón del pijama. Así que, pero sí que me voy a vestir. Me voy a ir ahora en un ratito y me he visto. Y nada, guapis, mirad al jamón. Le tenemos ya dado un homenaje importante, ¿eh? Le queda poquito. La verdad que nos ha cundido un montón. Y lo que os digo, que me voy a poner a ver si empiezo al lío. Tengo que ponerme también con la habitación de Álvaro, del sobrino, porque mi marido dice que queda mucho, pero yo estoy viendo que al final vuelve el niño de la universidad y yo todavía no me he puesto a ordenar esa habitación desde que se fue en agosto. Madre mía del amor hermoso. La limpio cada 2 semanas o cada semana, según veo, pero vamos, ahí no entra nadie. Pero me quiero poner a ordenarle toda la ropa que dejó porque sé que lo metí así todo en los armarios y ahí se ha quedado. Guapis, voy a ver por dónde empiezo. Os voy a dejar aquí un ratito y luego entro un rato. Mirad, perdonad por el ruido, que es la panificadora, que ya la tengo amasando el pan. Acabo de poner el pan para hacer y he hecho un cambio y os lo quería comentar y luego os comentaré qué tal el resultado. Os cuento, yo la harina que uso para hacer el pan sin gluten es esta de trigo sarraceno de la marca Naturitas. Ya es el segundo pedido que hago. Es una harina que, bueno, pues creo que ha salido correcta. Y lo bueno es que si vas pidiendo en cantidad, pues te va bajando el precio. Entonces yo en el último pedido he cogido bastantes para que me baje. Y me ha salido cada bolsita de estas, que son 500 gramos, a 2 euros y mucho, pero sin llegar a los 3. Entonces, pues oye, ni tan mal, porque con esta bolsita siempre me sobran 100 gramos que voy guardando en un bote y cuando ya he abierto 4 bolsitas, pues tengo para hacer otro pan. Porque la medida del pan que hago, que lo tenéis en el blog y en otros vídeos del canal, son 400 gramos de harina y con eso saco el pan de kilo. Pero mirad, vi una receta del canal Simplemente Diosas, donde, bueno, ese canal si no lo conocéis en YouTube os invito a que lo hagáis porque está bastante bien. Yo también tengo el libro comprado que sacó ella, que ayuda mucho a entender la alimentación, a cómo dejar el azúcar progresivamente, a cómo encontrarte bien con la alimentación en menopausia.
Entonces, bueno, pues creo que está muy bien el canal. Y vi que hacía un pan con harina de trigo sarraceno y avena. La cuestión es que no me apetecía esta mañana buscar la receta, pero me he acordado que en el último pedido cogí también esta harina de avena integral, que es 100% sin gluten, de agricultura ecológica, también de Naturitas. Así que lo que he hecho ha sido, para probar, poner 300 gramos de este y 100 gramos de esta otra de avena. Tengo que buscar un bote porque para la harina de avena no tengo bote. Y ya os contaré luego cómo queda el pan. Supongo que no tendrá mucha diferencia, pero bueno, quiero probarlo y en este mismo vídeo, un poquito más adelante, os contaré cómo ha quedado con la mezcla. La harina de avena es un poco más barata que la de trigo, entonces así también abaratas un poco de coste. Y quizá también al mezclar dos cereales, pues puede que esté más rica. Así que nada, mirad, me he puesto el segundo cafetito. Son las 8:48, no ha terminado la primera lavadora aún, estará a punto. Pero bueno, ya tengo la cocina recogida, el pan listo. Ah, y el otro día vi que en mi pueblo donde vivo, digo mi pueblo donde vivo porque mi pueblo es otro, pero bueno, en el que vivo ahora, han abierto una panadería que hacen pan sin gluten de harina de algarroba. Y me llamó muchísimo la atención. Así que probablemente luego le diga a mi marido que se acerque a comprarme uno y lo pruebo también. Porque bueno, como este le voy a hacer rebanadas y lo voy a congelar para las tostadas para tener para la semana 10 días, pues pruebo el otro de harina de algarroba. Me llamó muchísimo la atención. La algarroba es un pelín dulce, entonces no sé, para las tostadas de guacamole qué tal le irá. Pero bueno, a lo mejor una tostada de un día que te apetezca dulce, no sé, quiero probarlo. Si me gusta, pues compraré harina de algarroba, investigaré, buscaré una receta que funcione en la panificadora y os la compartiré también. Os he dicho antes que me apetecía el tema de hacer un pan, pues bueno, redondo, con una forma más bonita, pero al final, práctica total. Tengo muchas cosas que hacer hoy, tampoco me apetece enredarme porque quiero tomarme la tarde de sofín. De este esfuerzo, como dices, que es el del mando a distancia. Tengo pendiente de ver dos capítulos de esta semana de dos series que sigo. Una es Cuéntame, que soy hiper fan, y la otra, Entre Vías, que han sacado la tercera temporada. Y bueno, pues yo me voy viendo el capítulo en vez del día que sale, porque la echan tardísima. Los domingos por la tarde aprovecho a verme esos dos capítulos. Por cierto, si tenéis alguna serie que recomendar en Netflix, en Prime, en A3 Player, dejarla aquí abajo, porfa, porque estoy perdidísima. Aunque bueno, yo con Las chicas Gilmore, Cuéntame y Friends me las puedo poner en bucle toda la vida. Pero de vez en cuando sí que me apetece ver algo nuevo. Normalmente, como lo pongo de fondo para licuarme un poquito el cerebro, pues tampoco me importa mucho. Pero ya os digo que para esas épocas que sí que me apetece ver una serie, ahora mismo estoy sin nada apetecible que ver. Me gustan un montón de tipos de serie, menos estas que son muy gores, muy de sangre, muy de drogas, tampoco me gusta mucho. O sea, las que son muy fuertes, no. Ya la vida real tiene bastante para sufrir, como para encima ver en la tele también series así que te estremezcan mucho. Entonces, para gusto los colores, no sé, pero mi gusto es más tranquilitas, aunque también las de investigación sí que me gustan bastante. Y nada, voy a ver, guapis, si me siento, me tomo el café y me cambio de escenario, que os voy a contar cositas también. Bueno, guapis, ya estoy por aquí de nuevo. Mirad, os quería comentar, no sé si alguna está entendida, es entendida en estos temas. Voy a buscarlo en internet. Vale, me quiero hacer un pequeño tratamiento, un pequeño retoque estético con ácido hialurónico en esta zona. Vale, yo he fumado muchísimos años, entonces tengo esto muy marcado. Y el labio, pues con la edad, ya veis que se va cada vez más para abajo y cada vez tienes menos labio. Entonces quería hacerme el corazoncito, no rellenar. ¿Vale? No quiero un relleno de botox ni nada por el estilo, no.
quiero dibujar un poco la formita y rellenar un poco el surquito. Entonces, el Botox nunca me ha convencido porque, bueno, primero que eso de que crea adicción que dicen, no sé si será mito o realidad, pero me da bastante miedo. Y segundo, me parece que queda como más artificial. Sin embargo, el ácido hialurónico es menos agresivo y creo que puede ir fantástico. Eso sí, he estado informándome y bueno, pues hay muchos centros de estética que lo hacen, pero también lo hacen los dentistas. Entonces, fijaros, como que me da más confianza que me lo haga un dentista, que es un profesional certificado que está acostumbrado a pinchar, que conoce bien toda esta anatomía, porque es su trabajo. Y se lo comenté a mi dentista de toda la vida y me dijo que sí, que ya estaba certificada en este tipo de tratamientos y que podía quedar muy bonito. Así que seguramente más adelante, no sé cuándo, no lo tengo decidido todavía, pero seguramente antes de Navidades o como regalito de Navidad para después, ya os digo que no he decidido todavía la fecha, pero me haga esos dos pequeños retoques. No sé qué os parece, no sé si habéis oído hablar de esta técnica, no sé si alguna la ha probado y me puede contar en comentarios su experiencia, pero bueno, nunca he sido partidaria de los retoques, pero yo creo que de esas cosas no eres partidaria hasta que vas llegando a cierta edad. Entonces digo, bueno, por probar, se supone que el ácido hialurónico desaparece a X meses, o sea, no es un tratamiento fijo que perdure, te lo puedes volver a hacer, pero sobre todo que no es agresivo, ni crea adicciones, ni tiene contraindicaciones como el Botox. Así que eso os cuento, que quizá pruebe esa técnica y os vaya contando tanto el proceso como los resultados por si alguien también está interesado. Y nada, guapis, me voy a tomar este cafetito que en unos minutitos acaba la primera lavadora y tengo que salir a por la segunda. Guapis, 11 de la mañana, tengo la mundial en la cocina liada. Primero porque me he fregado todo eso de la cafetera y ese cazo que tenía. Aquí tengo ahora a remojo la cubeta y enfriándose la panificadora. Mirad, la verdad es que el pan, o sea, no sé si podéis oír, tiene una pinta. Me gusta, las últimas veces le he dado tostado medio y no, me gusta más con el tostado alto porque queda más crujiente y porque a mí me encanta el pan bien tostadito. Si te gusta blanco, pues claro, no es tu opción. Y nada, la verdad es que tengo ganas de hincarle el diente, pero ahora mismo está un poco caliente. Y fijaros, tengo aquí que se me ha antojado que voy a hacer con esta harina que cogí en Procis de Tef, ¿vale? Tengo un paquetito de 250 gramos, bueno, cogí 4 paquetes, pero voy a probar con uno. Voy a hacer unas magdalenas de chocolate. Así que nada, los ingredientes van a ser fáciles. Voy a utilizar esta bebida de avena porque es la única que tengo. Le voy a echar un poquito de aroma a vainilla, 2 huevos, levadura royal, 250 gramos de harina, aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y aquí tengo estas pepitas de chocolate negro para ponerles también. Luego os dejo la receta compartida, pero de momento os voy a grabar el proceso, aunque las voy a hacer muy fáciles. A ver qué sale. La harina de Tef, la verdad es que no la he probado nunca y tenía ganas. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver en magdalenas, porque es verdad que ahora que llega el invierno, echo de menos comer magdalenas. A mí me encantaban, de hecho si sois habituales del canal, sabéis que siempre me encanta hornear magdalenas, me encanta comer magdalenas caseras. Veis, sin embargo, compradas no, nunca han tenido gracia, pero magdalenas caseras me chiflan. Así que nada, vamos a ver si con esta receta, que es totalmente sin gluten y sin lácteo, puedo comer magdalenas. Bueno, no tenéis un fondo muy bonito, pero esto es así de andar por casa. Así que nada, he puesto este bol sobre la báscula para ir pesando los ingredientes directamente. Y voy a empezar añadiendo los sólidos. Vamos a ponerle los 250 gramos de harina de Tef. ¿Vale? Se supone que la bolsa trae 250, así que no me molesto mucho. 250. Mirad, el Tef realmente es un pseudo cereal. Fijaros, tiene un colorcito marrón,
tiene buena pinta. Pero ya os digo que yo no lo he usado nunca, así que vamos a ver qué sale de aquí. Vale, le voy a echar una cucharadita de sal también. Vamos a volver a tarar. Ay, he cambiado las unidades. Vamos a volver a tarar la báscula. La ponemos de nuevo a cero. Vale, no me quedan sobres de Royal, así que voy a empezar a gastar esta lata. 10 gramitos es lo que tiene un sobre, si no me equivoco, pues 10 gramitos le vamos a poner. Ocho, 10 gramos, perfecto. Y le voy a echar también el chocolate negro, que pues mira, 50 gramos es lo que quedaba en esa bolsa de pepitas de chocolate. Vale, esto lo envolvemos todo un poco. Y ahora le voy a poner dos huevos. Estos huevos son talla M, no son excesivamente grandes. Dos huevitos. Mirad, han pesado 150 gramos. Vuelvo a tarar y le vamos a poner 100 mililitros de leche vegetal. Ya os digo que esta es la que tengo en casa. Mirad, ni siquiera la había abierto. La compré para probar en el café y ni siquiera la he llegado a usar. 100 gramitos. Listo. 100 gramitos de leche y ahora 50 de aceite. Y nada, con paciencia. Este dosificador de esta botellita de aceite es un rollo patatero. El aceite a las magdalenas podéis usar cualquier aceite que os guste. A mí como el aceite de oliva me gusta, pues le voy a usar este. Pero bueno, el de Coipe Postres que había venido con la Disfrutavoz también hubiera sido buen plan. Vale, y le voy a echar un poquito de aroma a vainilla porque a mí la vainilla en los postres me gusta mucho. Y ahora ya quitamos y nada, pues aquí a darle a la masa, a que nos quede una masa consistente. Esto lo podéis hacer con la Thermomix, con una batidora con varillas, con lo que queráis. Pero bueno, he decidido hacerlo a mano primero porque así todas lo podemos hacer. Y segundo porque no me apetece fregar más. Y si mancho la Thermomix, otra cosa que tengo que fregar. Yo os voy a decir que el tema de las varillas no se me da nada bien. Se nota que no tengo práctica, ¿verdad? Pero bueno, voluntad siempre le pongo. Se me queda, fijaros, la masa un poco seca, así que le voy a echar una gotina más de leche para poder trabajar un poco mejor la masa. Yo, como veis, todo el mundo dice que en repostería las medidas tienen que ser muy exactas y yo voy a mi bola. Así me pasa, que muchas veces no me salen las cosas, pero lo que os digo, que yo voluntad le pongo. Esto lo voy a dejar porque no me apaño con él. Y con el tenedor me apaño mucho mejor. Joder, la verdad es que tiene una pinta más rica. Claro, al ser marroncita,
parece que la magdalena va a ser toda de chocolate, pero no, porque realmente de chocolate solo lleva eso que habéis visto. Por cierto, no le he echado azúcar, le voy a echar un poquito de azúcar moreno que tengo. Ya, le he puesto un poquito de azúcar, 40 gramitos, ¿vale? Ya sabéis que yo intento no ponerle azúcar a nada, pero me he quedado sin erititrol. Le podría haber puesto un poquito de pasta de dátiles también, pero bueno, una vez al año, como aquel que dice, no hace daño. Mirad, esto tiene una pinta, vamos, espectacular. Espectacular. Así que creo que directamente a rellenar las magdalenas y al horno. Voy a poner el horno a 180 grados arriba y abajo y ahora venimos a rellenar. Bueno, menos mal que ya me conocéis, porque desde luego que si alguien pasara por aquí nuevo diría, pues vaya mierda de tutorial que ha hecho. Pero bueno, no es un tutorial, es simplemente estoy practicando y a la vez enseñándolo para compartir. Ya sabéis que yo luego me encantan los consejos que me vais dejando, así aprendí a hacer el pan, gracias a que todas os molestasteis en ponerme consejos en los comentarios. Si no, aquí sería yo practicando con la panificadora. Bueno, vamos a ir rellenando así las cápsulas, que las he puesto en este molde. Huele bien. Tiene un olor curioso, distinto. Claro, yo nunca había probado el TEF. Si vosotras lo conocéis, ya me podéis decir para qué más lo usáis. Ya os digo que lo pedí en un pedido de Procis porque me apetecía. Bueno, estoy en modo investigar harinas sin gluten. Pero claro, luego muchas veces digo, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Ya tengo la harina, pero ahora no sé qué hacer. Y esto, pues bueno, sí que he visto en internet que hay recetas de magdalenas con harina de TEF, pero sinceramente, es que llevan muchos ingredientes. Y a mí esas cosas que quiero hacer y me piden 300.000 ingredientes que no tengo, me cabrea. Así que bueno, entre lo que he visto de unas y de otras, pues digo, pruebo. Si sale, estupendo, porque lo paso al blog y lo comparto. Y si no sale, pues vosotras lo vais a ver. Pero ya os diré que no. Y no la subiré tampoco al blog. Yo lo que subo al blog es porque lo he probado, me gusta y quiero no perder la receta. Vale, a ver. Me voy a dar con la plantita. Voy a girarme así un poco. Esto igual. En los vídeos ves a la gente con una manga pastelera, lo bien que lo rellena. Yo no me apaño. No me apaño, soy un desastre para eso. Así que prefiero hacerlo así. No queda tan bonito visualmente, pero luego el resultado es el mismo. Lo mío es cocinilla, andar por casa. Tengo que salir a ver la lavadora porque ya puse la segunda. Ojo, la verdad es que me está dando entre que ayer no cené, porque estuve de cumpleaños por la tarde y al final pues picas algo. Llegué a casa y no cené. Tampoco he desayunado porque no tenía pan. El pan lo tengo ahí. Tengo ahora mismo una gusa que me comía todo lo que estoy viendo. Ala, ya le he liado, ¿ves? Lo bien que iba. Quizá el chorrito de más de leche me había sobrado, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver si sube, que es lo importante.
Vamos a rebañar aquí lo que podamos. Casi había llenado otra cápsula, pero no me cabe. Pues mirar, con 200 gramos de harina, como que me ha cundido bastante. Vale, pues ya lo tengo. Vamos a esperar que se caliente el horno y lo ponemos. Guapis, ha quedado el pan espectacular, está súper bueno, yo creo que hasta me gusta más. Así que mira, me acabo de poner el culito, que este no le voy a congelar, con una tostadita, no tostadita no, me lo he cogido tal cual, con guacamole, un poquito de sal y un poquito de aceite, y mira, 12 menos cuarto y voy a desayunar. Las magdalenas, yo no sé si se ven, no, no se ven. Pero bueno, también tienen pintaza, ¿eh? Guapis, el paso a paso de las magdalenas, un churro. Pero la magdalena está, bueno, brutal. Brutal, brutal, brutal. O sea, voy a parar de enredar ya en la cocina, porque al final, así no hay forma de adelgazar. Si uno hace cosas tan ricas, pues no hay manera. Mirad, os dejo este vídeo del corte que he subido a Instagram para que lo veáis también por aquí. Bueno, ya os digo que es que están deliciosas, me han encantado. O sea, me parece, yo no sé qué es esta harina de teff. Ya os digo que he leído que es un pseudo cereal, pero bueno, es que están buenísimas. Así que feliz porque tengo magdalenas también. Me falta por hacer, quería hacer unos panecillos para las hamburguesas, porque a nosotros de vez en cuando nos gusta mucho ir al Five Guys. El Five Guys, desde que estuvimos en Nueva York, se convirtió en nuestro restaurante preferido de hamburguesas. Ya sé que es comida rápida y demás, pero es que nos gustan muchísimo. ¿Y qué pasa? Que claro, allí no tienen pan sin gluten, entonces yo cuando voy pido que me envuelvan la hamburguesa en una hoja de lechuga. Y está rico. Lo que pasa que la hoja de lechuga sale de la cámara, está congelada de frío, y además te ponen muchas para que tenga consistencia para cogerlo. Total, que la carne se me queda fría. Y además, aquí en el pueblo han abierto una hamburguesería, que dicen que la carne es espectacular porque la han abierto unos carniceros. Vamos, unos chicos que tienen la carnicería también al lado. Entonces, y esa carnicería tiene muy buena carne. Entonces también quiero probarlo. Y bueno, el caso es que como esto de ir por la vida pidiendo pan sin gluten es un rollo, y el pan sin gluten que compras es que de verdad que es que está muy malo. Vamos, a mí por lo menos no me gusta. Pues he visto también una forma para podérmelo hacer en la panificadora, la masa, y después en el horno. Y quería hacer también unos cuantos y dejar congelados para eso, el día que diga mi marido, vamos a comer hamburguesa, pues yo sacar mi pan y llevármelo. Pero bueno, ahora por la mañana se me han pasado las ganas. Además, mirad, me he enredado que es la una, porque entre que redes sociales, lavadoras, secadoras, cocina y pitos y flautas, bueno, pues eso, que se me ha echado la mañana encima. Tengo ya puesto en la Thermomix para hacer una crema de calabaza y luego nada, luego hago los filetes a la planchita y ya está. Pero bueno, que eso, que voy a dejar de enredar por hoy en la cocina. Mirad, os voy a dejar el pan de algarroba que me ha traído mi marido al final de esta panadería, que resulta que cuando ha ido solo les quedaba medio pan de ayer, y bueno, a un precio de 2 euros, y le he dicho, bueno, pues cógelo, casi lo pruebo. Mirad, echarle un ojo. Vale, ya os contaré en el siguiente vídeo si me ha gustado o no me ha gustado, porque ahora mismo ya estoy llena y ya no me apetece más. Y además hay que comer. Así que lo voy a dejar para la merienda y en el siguiente vídeo, en el del jueves, os lo enseño. También me gustaría ver si vosotros sois capaces de echarnos una mano. Yo os he contado muchas veces que este pan sin gluten que hago es una receta de un nutricionista de Zaragoza que me pasó una guapi por Instagram, Cristina,
Y hoy, como estaba subiendo fotos de todo lo que iba haciendo, me ha escrito y me ha dicho que está desesperada. Que haciendo la receta que ha hecho siempre, la que tengo yo en el blog y la que os he enseñado y demás, que ahora le sale el pan mojado. Dice, pero no con un poquito de humedad, es que está mojado, dice, pero hasta el punto que hay veces que lo metes en la tostadora y sigue estando el pan blandito. No se le ocurre porque puede ser, porque dice que ha probado ya todo. Ha probado cambiar la marca de la harina, ha probado en horno, ha probado en panificadora, ha probado a cambiar la báscula por si acaso era el peso que lo estaba haciendo mal, ha probado a rebajarle la cantidad de agua, pero claro, eso tampoco funciona porque al final la masa necesita humedad. Bueno, el caso es que la pobre está desesperada. Entonces, si a alguien se le ocurre por qué puede ser que el pan salga así de húmedo, porfa, que nos lo deje en comentarios y así ayudamos también a esta guapi. Y nada, ya ahora sí que me despido y os dejo hasta el jueves en el próximo vídeo. Chao, chao, guapis.